En el video anterior vimos la segunda parte de comparaciones del arco de Black Moon con la versión cristal. Así que, para finalizar la saga de este arco, veremos la tercera y última parte, donde quizás tuvo muy mínimos cambios, pero igual es interesante ver cómo termina la segunda temporada tanto en el manga como en el anime. Así que busca tu lugar favorito y acomódate, ya que te traigo comparaciones del manga y cristal. Arco Black Moon, última parte. En el acto 23, titulado Maniobras Secretas, Guisman. Este acto no tuvo mayores cambios, salvo los siguientes detalles. En el manga, mientras Sailor Moon habla con Sailor Pluto sobre lo peligroso que es que ella cruce el espacio-tiempo durante la tormenta, ella insiste en ir, por lo que Sailor Pluto la deja ir tras una advertencia. Sin embargo, también les menciona que necesitan la llave del tiempo para determinar un punto de partida, ya que la oscuridad que hay en la tormenta es muy fuerte, por lo que las chicas podrían deambular en círculos en un intervalo sin tiempo, incluso podrían perderse y nunca encontrar la salida. Pero cuando Sailor Venus menciona que Tuxedo Mask está con Chibiusa, Sailor Moon se entristece y menciona que no tienen por qué estar juntos. Después vemos algo bastante interesante que dice Sailor Jupiter, el cual, esta escena no lo vemos en la versión anime. Aquí Jupiter le hace ver a Usagi por qué Mamoru aprecia tanto a Chibiusa. Y eso es porque ella es hija de Usagi, la persona que más ama. Él quiso tomar el papel protector de un padre. Le muestra que no hay nada más importante en la vida de Mamoru que la hija que tuvo con ella. Por eso se esfuerza en proteger a la niña con todas sus fuerzas. Y aunque Usagi lo entiende, aún siente que Dios es muy cruel al haberla separado de su amado Tuxedo Mask, por lo que se desmaya. En el anime, eso no ocurre. Pero en cambio, vemos que Sailor Moon, al insistir ir a buscar a Mamoru, sus amigas tranquilizan a Sailor Pluto, al asegurarle que van a acompañarla y protegerla. Incluso en la versión cristal, Usagi habla con sus amigas sobre cómo es Tuxedo Mask, al proteger a Chibiusa, pues ella es hija de ambos, quitándole esa negación que vimos en el manga. Un breve detalle que cambiaron fue que en el manga, mientras Black Lady viaja con ambos hermanos de Black Moon hacia el castillo del gran sabio, el príncipe diamante se da cuenta del parecido que tiene con la neo reina Serenity, por lo que vemos en un instante a la reina atrás de Black Lady. En el anime, el príncipe diamante hace una pequeña mención preguntándose quién es ella en realidad. En la versión cristal, el príncipe Zafiro pregunta sobre el paradero de Rubeus, pero Black Lady le menciona que lo eliminaron por desobedecer. Esto no ocurre en el manga, ya que el príncipe diamante es el que habla en todo momento, cuestionando qué es lo que planea hacer el gran sabio. Le exige que muestre su verdadera apariencia. Hubieron unos diminutos cambios en ciertos paneles del manga con respecto al anime. Cuando Usagi despierta en su casa, no tiene puesta la pijama sino un vestido, y Kuko, madre de Usagi, se le nota más feliz y menciona que Usagi sufrió una conmoción cerebral al caer de la barra fija, avergonzando a Usagi por mencionar lo tonta que es. En el anime se agrega la escena de Amy mencionando que Usagi es la razón por la cual sonríen, y omiten los paneles donde Shingo encuentra a su mamá a punto de entrar en la habitación de Usagi, preguntándole qué hace distraída observando. Cuando él se asoma, se da cuenta que nunca antes había visto a su hermana tan hermosa y lo sorprendió un poco, pero después reacciona haciéndola molestar. En el siglo 30, mientras Tuxedo Mask habla con su esposa, omiten un detalle imperceptible, ya que en el manga el rey Endymion le habla a su esposa que el planeta se está deteriorando, y que por eso Sailor Moon y Tuxedo Mask y ahora su hija se vieron involucrados en ese problema. Pero hay unos paneles importantes que solo quedaron en el manga. Aquí Diana, mientras le da ánimo al rey, ella menciona que Sailor Pluto está muy preocupada por él, a lo que él se sorprende un poco. Después Diana recuerda que sus padres, Luna y Artemis, le mencionan que llegará el momento en el que la pequeña dama será su ama. Deberá protegerla y guiarla. Después recuerda las palabras de Sailor Pluto, que coincidían con la de sus padres, pues la pequeña dama es una princesa muy especial la cual querrán protegerla y amarla por sobre todas las cosas. Es así como Diana le menciona al rey que no se preocupe, que rescatarán a la princesa y el planeta volverá como estaba antes.
Mientras se le agradece a Diana, vemos una imagen de Sailor Pluto. En el acto 24, titulado, Ataque, Black Lady. Tampoco hubo tantos cambios, salvo los siguientes. En la versión cristal, mientras Sailor Moon hablaba con Black Lady, de que una persona no puede forzar el amor del otro, provoca la ira de ella e invoca un cristal oscuro más grande que los dos anteriores, y lo arroja al piso para destruir el planeta entero. En el manga, Sailor Moon solo se limita a mirar mientras el príncipe diamante estaba por invocar su ojo maligno para obligar a Sailor Moon que lo amara. De pronto, sin más, Black Lady invoca el mega cristal oscuro, por lo que todos se sorprenden, y Zafiro suelta a Sailor Mars y Mercury. Mientras Sailor Venus le dice a las chicas que deben huir. Unos detalles pequeños que podemos encontrar son los siguientes. En el manga, mientras Sailor Moon activa su poder de su cristal de plata, gracias a la Neo Reina que está dentro del Palacio de Cristal, Venus hace comentarios sobre el gran poder del cristal de plata, mientras que en el anime esos diálogos fueron distribuidos a las Sailors. En el manga, mientras el Palacio de Cristal está siendo destruido, el rey Endymion entra al palacio desesperadamente, para llamar a Serenity. Y aunque él grita su nombre, tal parece que no despierta. Cuando Pluto es convencida por Diana de ayudar a las demás Sailors, ella decide salir. Durante su camino encuentra al rey Endymion junto al féretro de cristal. En cristal, estas escenas son cambiadas. Todo el episodio ocurrió casi igual al manga, no tuvo cambios notorios. Salvo que en el manga el príncipe diamante entiende mejor el funcionamiento del cristal de plata y su poder tan destructivo, por fin comprende que incluso este cristal es más poderoso que el cristal oscuro del gran sabio. El episodio finaliza tal cual. En el acto 25, titulado, Confrontación, Death Phantom, encontramos ciertos detalles como los siguientes. En el manga, cuando Sailor Pluto llama a Diana con su cetro granate, Diana parecía más preocupada por ella. Incluso en llanto le pide que resista, en el anime, se suaviza más esa parte. Incluso la frase que dijo Sailor Pluto, al ver al rey Endymion, no me mire de esa manera, queda mejor en la versión impresa, ya que aquí podemos ver que Endymion la miraba con tristeza, pues él estaba a punto de llorar. Incluso él menciona su nombre de Sailor, cuando ella le dice rey, mostrando una mirada de impotencia. Mientras Black Lady observa cómo Sailor Pluto muere, comienza a recordar. Por esa razón vemos a Sailor Pluto atrás de ella por un momento en uno de los paneles. Incluso omiten en la versión cristal una imagen de la Neo Reina Serenity dentro del cristal. Aquí hubo un cambio algo interesante, y que quizás debieron incluir en la versión animada, ya que en la versión cristal omiten el panel del manga de Black Lady mirando una de las llaves de Sailor Pluto mientras recuerda, en sus recuerdos Chibiusa no le pregunta a Sailor Pluto si su mamá la quiere como ella dice, aquí, ella afirma que su mamá no la quiere porque la regañó por ver a su amiga más importante. Pasamos al panel que no debieron omitir, ya que aquí la Neo Reina Serenity le pregunta a Pluto si está bien que la pequeña dama la moleste, y si algo le llegase a pasar que la protegiera con todas sus fuerzas. Aquí, nos damos cuenta que la Neo Reina regañaba a Chibiusa, no tanto porque viera a Sailor Pluto, sino porque sentía que podía molestar a Sailor Pluto mientras custodiaba la puerta, ya que Sailor Pluto tiene que pelear contra los enemigos que quieran atravesar la puerta del tiempo, o quieran ocasionar problemas en el espacio-tiempo, por esa razón. La Neo Reina le pide que proteja a su hija mientras ella esté con Pluto. En el manga, mientras Chibiusa despierta su propio cristal de plata, el tiempo vuelve a correr, por lo que el príncipe diamante al reaccionar, se pregunta dónde están los cristales de plata. En la versión cristal, eso no le preocupó, pues vio el gran cambio que tuvo Chibiusa con su cristal de plata. Incluso en el manga podemos ver que mientras Chibiusa se transformaba en Sailor, la Neo Reina iba despertando. Esa escena vino más adelante, ya que también algunos paneles como la alegría de Usagi al ver que Mamoru estaba bien y la pequeña interacción que tuvo el rey Endymion con Sailor Chibimon fueron omitidos. En cristal, Sailor Moon y sus amigas junto con Tuxedo Mask combinaron sus poderes para derrotar a Nemesis,
y Chibiusa se pregunta si será capaz de encarar a los enemigos como Sailor Moon y sus amigas. Aparentemente Nemesis desaparece después de ese ataque, pero regresa más fuerte que nunca. En el manga, no se ve un ataque grupal, pero se muestra la valentía de Sailor Moon. A lo que Sailor Chibi-Moon se cuestiona si será capaz de pelear contra enemigos tan fuertes. Aquí él no desaparece, pero sí comienza a hacerse más fuerte. Y envuelve a todos en un espacio temporal del cristal oscuro. En esta parte del manga, el príncipe no ataca a Nemesis, sino que iba directamente por Sailor Moon y Tuxedo Mask. Por lo que ellos se preparan para contraatacar, y lo eliminan. A lo que el gran sabio se burla de él y de la familia Black Moon. En cristal, el príncipe diamante enfrenta al gran sabio Nemesis, pero este termina siendo destruido al instante. Tanto el manga como la versión animada van a la par, no hay más cambios, terminando así el episodio. Y por último el acto 26, titulado, Renacimiento, Never, Ending. Aquí no hay tantos cambios, pero veamos algunos detalles que vienen algo distintos. En el manga, Tuxedo Mask se nota más preocupado por Sailor Moon, ya que no puede creer que Sailor Moon haya desaparecido de pronto con The Ad Phantom. Por esa razón desaparece. En Cristal se pregunta sobre el paradero de Usagi, solo que su preocupación no fue exagerada como en el manga. De hecho, en otros paneles del manga, podemos notar cómo la Neo Reina logra despertar por completo de su letargo. En Cristal no se logra ver eso, pero en cambio, nos muestran cómo ella baja de su féretro y camina hacia el rey Endymion. De hecho, omiten en la versión animada el panel de Chibiusa preguntando por su papá cuando este desaparece. También cuando Chibiusa le pide perdón a su madre mientras le explica las razones por las que actuó de esa manera. Mientras Sailor Venus sostiene el cristal de plata de la Neo Reina. Incluso Chibiusa se culpa por la muerte de Sailor Blood y la destrucción del planeta. Por lo que la Neo Reina la tranquiliza, y Chibimu le pregunta si a partir de ahora puede ayudarla, a lo que la reina acepta, pues es su única hija y heredera del trono. Algo que tampoco aparece en Cristal, es como la Neo Reina le cuenta a las Sailors, porque no fue capaz de destruir a The Ad Phantom, y hace la promesa que Sailor Pluto podrá descansar en el Palacio de Cristal por toda la eternidad. Casi todo el episodio hasta el final, está relativamente igual. Pues no hubieron cambios notorios en el capítulo final, salvo por un panel en el manga donde vemos una foto de Chibiusa con Usagi mientras Usagi menciona que algún día volverán a verla porque es su hija. Incluso vemos que en el manga, cuando Mina y Amy se reencuentran con Motoki, este llora al verlas sanas y salvas. Mientras que en la versión cristal, únicamente las saluda. Todo transcurre tal como viene en el manga, finalizando así el arco del Reino Oscuro. Si el video te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos, para que más personitas conozcan estas diferencias entre el manga y el anime. Ya que pronto estará en Netflix, y sería bueno que se pasaran a ver estos videos. Por si les da curiosidad de saber qué tan diferente es del manga. Si eres nuevo y te gusta mi contenido, suscríbete y activa la campanita en todas las notificaciones, para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Les saluda a su amiga, Samotita16. Hasta la próxima.